You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your head gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. You don't know, oh, you don't know you're beautiful. If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately. Right now I'm looking at you and I can't believe you don't know. Yo las llamo y con gran amor me...
Muy buena de parte de los de aquí de Pueblo Nuevo, y pues en lo personal yo me he sentido del interior, me he sentido muy diferente a diferencia de cuando llegué. De cierta forma he encontrado esa paz, una tranquilidad pues diferente. Me pareció muy bien, creo que me ha dejado bonitas experiencias. Pues una gran experiencia, porque supimos algo más, una enseñanza de lo que sabíamos de sobre Cristo, Jesús y su vida. Y también convivimos con las personas, con los padres, con el pueblo, y es una gran buena experiencia. Pues a mí me parece una experiencia muy agradable para todos los jóvenes que son de nuestra diócesis, porque te diviertes y aparte aprendes con Cristo. Pues la verdad me han servido y me he sentido como que lo he hecho de una penitencia por mi fe, el dormir en los petates, el convivir con mis compañeros. Todo eso me ha llevado a pensar que tarde o temprano tenemos que pasar por estas situaciones, y la fe es la que te mueve. Y me he sentido alegre al convivir con mis compañeros, al conocer personas nuevas, al ver caras diferentes, y sobre todo al compartir esas ideas que te hacen pensar cómo es la vida tan distinta y tan buena con todos. O sea, a mí me interesó mucho el preseminario, porque nunca había ido a uno, había ido a algo parecido, pero me gustó y quise intentar venir aquí. Mi abuelita me recomendó este lugar y ya vine aquí y estoy muy contento por eso. Pues la verdad, al principio, viendo la casa, pues ya ves la costumbre de estar casi casi en la ciudad y eso, pues así como que te da como penilla entrar y ver todo así, dormir en las tablas y eso, pero al final resultó ser una experiencia muy agradable. Fíjate que Concepción de Buenos Aires es un pueblo donde se puede sentir mucho la presencia de Dios, porque se presta la naturaleza, se prestan los animales, los paisajes y todo, y como que te hace entrar en una actitud contemplativa. Pues es una experiencia nueva, una experiencia pues me ha gustado porque es muy dinámica, muy bonita. Me ha gustado que todos los temas nos han hablado, el gran ejemplo que Jesús nos ha enseñado, y me ha gustado mucho porque es muy, muy humilde todo esto lo que hemos hecho. Me he sentido bien, pues, sobre todo los coordinadores se han portado bien. Mis compañeros con los que me tocó en cuarto o en el comedor, o al momento, otros compañeros con los que he convivido de otros pueblos al momento en el entretenimiento, pues se han portado bien hasta ahorita conmigo. Pues todo, se ve que todos venimos por el mismo objetivo, por la misma causa, y que pues hasta ahorita hemos salido todos adelante y que hemos cambiado mucha forma de pensar de todos.